es subir el aire un poquito, que en verdad es un poquito de frío. Toma, para que te hidrate. Cualquier cosita, atrás hay un zafaconcito, ¿está bien? Gracias. Sentamiento, pero estás bien. Ay, chico, que he tenido una noche horrible. Primero, me dan la peor mesa en el restaurante. Y después, un viejo verde que estaba allí cogió y me agarró una nalga. Oh, pero qué lechón. Pero es que si vieras la pescosa que le di. Pero resulta que el tipo era amigo del jefe. Y el desgraciado me despidió. Porque eso era agredir a un cliente. A él no le importó nada lo que el tipo aquel me hizo a mí. Wow, mano. Qué clase de puerco. De verdad que... eso no se hace. No, y pa' colmo, cuando llamo a mi novio para decirle que me vaya a buscar, que me empieza a gritar, me empieza a pelear, me empieza a decir que eso fue culpa mía, que yo me lo busqué. Y pues, se puso violento y me terminó dejando ahí tirada en el medio de la calle. Chica, de verdad que lo siento mucho. O sea, me acabas de volar los sesos. O sea, y por aquí, un área que es tan peligrosa. ¿Y qué te hace pensar que yo no soy peligrosa? Ah, tú no me tienes cara de asesina psycho ni nada por el estilo. Pero de verdad que el tipo seguí yo, ¿sabes? Por aquí mismo mataron a una nena hace como 2 semanas. ¿Y cómo yo sé que no fuiste tú quien la mató? Por lo visto te conoces muy bien el área. ¿Acaso te tengo yo cara de psycho? No sé, yo a ti no te conozco. Yo no sé cuáles son tus intenciones conmigo. ¿Y si tú eres uno de esos violadores que se hace pasar por Uber? Con permiso, yo creo que con bastante respeto... A mí tú no me vas a coger de pendeja. Que bastante bien que yo me sé defender. Tú no sabes si aquí atrás yo tengo un arma y estoy listo para usarla si te pones fresco. No te luzcas, yo a ti no te he hecho nada. Por ahora. Mira, por favor. Por favor, no me hagas nada. Ya. Perdón. Chico, pero es que tú caíste muy fácil. ¿En serio? Yo aquí cagado y tú jodiendo conmigo. Ah, pero tú querías que fuera en serio. Claro que no, pero chica, eso no se hace. Ah, perdón. Lo que pasa es que yo tenía una noche muy mala y necesitaba reírme. Perdón. Mira, pichea. Pero no vuelvas a hacer eso, please. Ya no vuelvo a hacerlo, perdón. Mira, esa es mi urbanización. Si quieres, déjame ir frente al portón. En serio, perdón. Pero gracias por escucharme. Descansa. No. Suficiente por hoy. Yo me voy para casa.
me jodas que la loca esta dejó el celular aquí. Yo jurando que había salido la loca esa ya. Bueno, ahora a ver a quién diablo llamo para devolverlo. ¿Quién hay? Buenas noches, señora. Disculpe la hora, ¿verdad? Es que yo fui el Uber que llevó a su hija a la casa, y se le quedó el celular dentro de mi carro. Hello. Sí, señora, yo lo dejé allí hace como 20 minutos. Señora, yo no sé de qué usted habla, yo solamente quiero devolverle el celular, más nada.